¿Quieres estar a la última en innovación? Visita www.centrodeinnovacionbbva.com. Good morning. Anyone in the audience who doesn't speak Spanish here? Because I actually all the slides are prepared in Spanish. But I was just told like a minute ago if I could do it. We had international guests. So anyone here who does not understand Spanish, because then I will switch. No? No? Yes? No? No? Spanish? Okay. Buenos días. Me llamo Marcelo. Y como ha dicho Marisol, trabajo en BBVA Data and Analytics. Elena ya creo que comentó esta mañana un poco qué somos y tal, así que iremos directamente al grano. Y te voy a pedir, si me paso de tiempo, dame... Eso es. No sé cuánto tiempo tengo, o sea que da igual. Yo voy a hablar de nuestra actividad, voy a hablar de cómo intentamos aportar valor al grupo a través del tratamiento del dato financiero. Y lo he estructurado en tres preguntas. Datos, qué hacer y por qué precisamente yo, es el título de un libro de un alemán que se me ha olvidado ahora mismo, no datos, sino por qué Pekín, y como no me encajaba, pues lo cambio. Pero son tres preguntas que creo que tienen cierto sentido. Y quiero centrar el comienzo en tratar de entender datos, ¿por qué los datos? ¿Por qué hablamos tanto de los datos? ¿Por qué están tanto de moda ahora? ¿Es porque hay una cuestión tecnológica que antes no había y ahora nos permite hacer cosas nuevas? En parte sí, pero no solo. Entonces, quería empezar por esta pequeña reflexión, y es que hoy en día vivimos en un mundo digital. Pero en realidad esto no es así. No es que vivamos en un mundo digital. Vivimos sencillamente en un mundo donde lo digital es la nueva norma. Donde, digamos, nuestros servicios, las cosas que hacemos, nuestra vida, empieza a tener un reflejo en lo digital, o empieza a haber servicios que son digitales, que antes a lo mejor no lo eran y que ahora estamos muy acostumbrados a hacer eso. Y en fin, y todos conocemos multitud de ejemplos. Pero esa especie de digitalización o ese mundo digital puede acabar con tu negocio muy rápidamente. Y ya lo hemos visto también en determinadas industrias. Conocemos casos de la música y conocemos, pues bueno, muchos otros, ¿no? Pero hay, digamos, formas de evitar esa destrucción, esa innovación destructiva, o más que evitarla, de sumarse a ella, ¿no? No, a veces hay que autodestruirse, no lo sé, pero hay formas de hacerlo. El caso es que, ¿por qué está sucediendo todo esto? Lo digital, hoy en día, digamos, la amenaza que supone y por lo que se puede destrozar tu negocio es porque está rompiendo las cadenas de valor que se conocen hasta hoy, o tal y como estaban montadas. Las cadenas de valor estaban sustentadas en dos principios principalmente. Estaban sustentadas en el hecho de organizar, al crear una cadena de valor, digamos, en una gran empresa que hace todos los pasos de esa cadena de valor, obtienes un mayor, o sea, una mejor escala, un mejor rendimiento con escala, y eso pues te permite dar un mejor servicio, más eficiente al mercado y demás, que las empresas, pues bueno, se organizan mejor muchas veces que los mercados. Eso está cambiando con lo digital porque la tecnología poco a poco está, digamos, haciendo que ya no sea tan importante estar organizado a gran escala una gran compañía para poder dar el servicio de una manera eficiente. Ahora ya puedes hacer pues interconexiones entre distintas piezas y demás. Y el otro sustento, o digamos el hecho de que eso sea así, era porque los costes de transacción y de comunicación pues eran relativamente altos y solo los podían mantener en un determinado margen si te organizabas de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que en ese contexto donde de repente la capacidad de computación y los costes de comunicación están yéndose a la baja continuamente, está empezando a romperse esa unión que había en las cadenas de valor. Está empezando a dejar de tener sentido organizar las cadenas de valor de esa manera. Al haber un mucho menor coste de almacenamiento de datos, por ejemplo, Amazon, ¿qué sucede? Donde es casi gratis tener una máquina o tener un montón de disco duro. Pues, de repente, todos esos datos que estamos generando y de los que tanto hablamos mucho, es muy fácil mantenerlos para siempre, o es muy fácil mantenerlos en maneras en las que antes pues no se hacía. Y se pueden, además, llegar a reutilizar, se pueden conectar entre sí. Ese punto es muy importante, que se pueden conectar entre sí, porque, de nuevo, antes, al no tener esa capacidad ni de computación ni de almacenamiento de todo eso, los datos existían cada uno por su cuenta,
digamos, y no estaban generando un valor superior al que significaban, digamos. De hecho, no hacían prácticamente nada. Y toda esta revolución la estamos viendo en multitud de sectores, ¿no? que están empezando a sufrir. Con lo cual, hay que entender que las nuevas cadenas de valor son las de los datos. Son los datos los que nos van a permitir, en la medida en que tengamos un determinado volumen de ellos y que sepamos qué hacer con ellos, al combinarlos, el conseguir esas nuevas eficiencias de escala. Las nuevas escalas son las de los datos y el nuevo pegamento de esas cadenas de valor son los datos. Y en este punto quería hacer esta reflexión de por qué precisamente yo, por qué yo como un banco me voy a preocupar con esto. Hemos visto muchos ejemplos, como decía antes, en la música, o ahora mismo estamos viendo ejemplos de desintermediación en el sector de la hostelería, con Airbnb, que coge la habitación que te sobra y se la alquila a otro, o Uber, que coge el tiempo de conducir que te sobra por la ciudad y se lo alquila a otro, básicamente. Y eso realmente tampoco es una cosa tan nueva. Los bancos no lo inventamos hace mucho, donde cogemos el dinero de nuestros clientes que le sobra y se lo prestamos a otro. Lo que pasa es que, digamos que ahora justo vienen otros a hacer eso que ya estábamos haciendo nosotros, pero mejor. Y todo este, digamos, importancia de interconectar las cosas y de que estén disponibles, creo que ya ha pasado antes, de hecho en un ejemplo bastante claro en la naturaleza, al que iré después, porque se me había olvidado que tenía aquí esta pequeña reflexión sobre el sector financiero. Ayer entré un momentito rápidamente en esta página, que es una página de inversores, básicamente es una especie de red social de inversores y empresas, y estuve mirando porque hay unas 955 startups de tecnología financiera valoradas aproximadamente en total en unos 4.000 millones de dólares. Y todas estas están trabajando en esos nuevos formas de hacer, teniendo en cuenta que es muy barato conectar servicios en Internet y que es muy barato consumir datos y tenerlos en cuenta de maneras en las que antes no se tenía. Y todos esos van a venir a nuestro negocio. Entonces, por eso yo, un banco, me tengo que preocupar por estas cosas. Y ahora sí, la pequeña digresión que quería hacer ahora al respecto de por qué esto ya ha pasado antes. Entonces, me vais a permitir esta pequeña vuelta por la historia de la evolución. Al principio, al principio de los tiempos, los primeros organismos vivos no tenían ni sistema nervioso central ni nada, pero la evolución fue dando paso a otro tipo de organizaciones y salió esto. Un cerebro primitivo, que también podemos llamar quizá el cerebro reptiliano que tenemos todavía nosotros hoy por ahí, un trocito, tenía un principio de organización modular con muy poca interconexión. Digamos que había elementos que estaban especializados en hacer una cosa, pero se hablaba un poco entre sí. Y ese paradigma de organización, digamos, pues te permite cierta capacidad de adaptación, pero puedes hacer frente a relativamente poca complejidad, porque hay pocos patrones de activación de esos elementos que puedas configurar con esa poca interconexión. Y eso te hace que, ante una complejidad en tu entorno, siempre mucho tuya propia, pues bueno, tengas solo cierta capacidad de adaptación. Pero la naturaleza siguió evolucionando y siguieron saliendo otros organismos que de repente algunos tenían una mutación interesante, como la de la corteza cerebral, donde el principio de organización ya es distinto. El principio de organización aquí no es modular, no es que haya una sección para una cosa y otra sección para otra y además están estructuradas de manera distinta, sino que lo que hay es un montón de neuronas interconectadas entre sí de una manera bastante densa y las funciones surgen de manera gradiental. Aquí es el lenguaje y aquí hay una zona más o menos gris intermedia y aquí hay otra cosa, pero lo importante es la interconexión entre esos elementos, que dejan de estar aislados unos entre otros. Y esto ya sí permite una mayor capacidad de adaptación y, de hecho, los organismos que tenían esto pues pudieron, digamos, sobrevivir más, si queremos, adaptarse mejor al medio. Y llegamos ya al paso excelso hasta ahora de la evolución, que es la aparición del neocórtex. Neocórtex que tenemos todos los mamíferos, espero, y que tiene ya una mucha mayor densidad de interconexión realmente. Y es muy importante esa mucha mayor densidad de interconexión porque de repente el número de patrones de activación que son posibles es elevadísimo. Y eso sí que nos permite, digamos, al tener tanto de dónde elegir, por así decirlo, sí que nos permite hacer frente a una complejidad mucho mayor. Este cerebro es capaz de hacer aterrizar una sonda en un cometa a 500 millones de kilómetros de la Tierra. Y esto, pues los primeros organismos no lo hacían, desde luego, y el cerebro reptiliano tampoco. Y por cierto, este sistema de interconexión tan densa y demás es más o menos la plataforma que tenemos nosotros, los humanos, cada uno, para hacer nuestra especie de gran Big Data análisis. Y lo que nos permite es adaptarnos a esas realidades. Entonces, cuando estamos hablando ahora tanto
recientemente de la tecnología, de que si hacemos Deep Learning, Pattern Recognition, todas las técnicas que queráis de análisis de datos basados en cualquier arquitectura que veamos, al final lo importante de todo eso es sencillamente dar respuesta a una pregunta, y la naturaleza la tuvo clara desde el principio. La naturaleza lo que quería era maximizar el valor biológico, que es sobrevivir, básicamente. Y eso, en este mundo digital en el que nos encontramos hoy en día, es lo mismo que estamos empezando a ver. Las empresas, por decir un ente, digamos, suficientemente acotado, tienen que hacer frente a lo mismo, tienen que hacer frente a esa supervivencia y tienen que darse cuenta de que tal vez cambiar sus modos de operación y que tal vez, desde luego, tienen que tener en cuenta la interconexión de todos sus datos para que tengan esa capacidad de generar más patrones de activación, por así decirlo, mayor capacidad de adaptación. ¿Me vais a permitir otro inciso? Quizá un tanto más raro, porque aquí os voy a hablar de nuestras tripas y el microbioma. El microbioma son todas esas bacterias que viven en nuestras tripas, entre otros sitios, y resulta que es que hay muchas de esas bacterias por ahí viviendo. Hay una relación 10 a 1 de microbioma frente a nuestras propias células y pesan bastante. Hay un par de kilos de bacterias en nuestras tripas. ¿Y qué hacen esas bacterias? Pues realmente median bastante en nuestras respuestas de estrés, en nuestro estado de humor y en nuestra coordinación motora. Todo esto bastante importante para la supervivencia del organismo. Una serie de estudios, yo no soy un experto y quién sabe, a lo mejor entre 5 años lo sabemos más y entonces esto ya es mentira y, en fin, tengo que olvidarme de esta argumentación, pero por ahora me funciona. Al final, todo eso es muy importante porque se consigue un mayor valor. Ese valor biológico, en nuestro caso, una mayor supervivencia, una mayor facilidad de adaptación a través de la cooperación. Y la cooperación, por retomar el símil de antes, también tiene que ver con ese interconectar los datos, tiene que ver con esa nueva forma de hacer las cosas. Eso de la cooperación es precisamente lo que hacen las compañías digitales estas nuevas, que parece que se lo van a comer todo. Crean plataformas, crean, digamos, ecosistemas donde exponen sus tripas, con perdón, para que vengan las bacterias allí a hacer de todo y entonces consiguen generar mucho mayor valor. Y todo esto es porque el mundo digital de por sí está conectado y hay que tenerlo en cuenta. Volvemos a los datos. Después de esa pequeña digresión de por qué los datos, que por solo recordarlo lo importante es que respondan a un valor y darnos cuenta de que hay que interconectarlos y que esas nuevas cadenas de valor surgen de ahí, vamos a ver de qué datos estamos hablando. Datos los que hay por todas partes. Cuando estamos cogiendo el metro y metemos el billete, dejamos un rastro de un dato. Cuando hacemos una llamada telefónica, cuando recibimos un paquete y firmamos que lo hemos recibido. Todo el sistema de semáforos que está coordinado por datos y hay sensores que están midiendo el tráfico para saber los datos que hay. Todo, prácticamente, lo que hacemos genera datos. La vida es datos, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que al igual que con el cerebro primitivo, con cierta capacidad de esos datos que hay por ahí rampando, libres, no están libres, están metidos en silos y además están en gran medida desconectados. No se reutilizan para generar mayor valor más allá del que pueden dar lugar, digamos. Y esto es una reflexión de la que partimos hace ahora unos 4 años más o menos, tratando de entender qué podíamos hacer nosotros para empezar a interconectar más partes, para empezar a crear nuestro córtex, por así decirlo, nuestra corteza cerebral, ¿no? Para ver a dónde podíamos llegar con todo eso. Para generar nuevo valor a partir de los datos que ya teníamos o ver cómo los interconectábamos con otros de fuera, ¿no? Entonces empezamos haciendo algún pequeño experimento muy sencillo, estas visualizaciones comparadas con algunas de las que veréis hoy pues quizás sean muy, muy poca cosa, pero me parece que son muy válidas todavía a día de hoy para mostrar cómo en toda esta cantidad de datos hay una capacidad descriptiva de la realidad muy interesante y eso es lo que nos parece que es, digamos, el punto de partida de esa generación de valor. Aquí lo que hicimos fue pintar sobre un mapa de Madrid todos los puntos, con un puntito negro, todos los puntos donde se aceptan pagos con tarjeta, por así decirlo, todos los TPVs, todas las tiendas que tienen un TPV. Y de hecho ya solo viendo ese mapa, si quitamos la capa base del mapa, nos damos cuenta de que hay zonas que quedan bastante bien representadas, se ve pues con bastante facilidad la malla de la zona del barrio Salamanca, se ve también que en el centro de Madrid, el casco histórico, por así decirlo, hay una cierta un poco más caótica, entonces ya vemos que hay una traslación de la vida geográfica en la que vivimos nosotros a ese otro plano que son los datos. Y si además de representar sobre ese mapa algunas de las actividades que suceden, nos damos cuenta de que empezamos a ver la vida que hay en ese mapa. Y aquí lo que hemos hecho, por ejemplo, es pintar
en azul oscuro, la edad, en azul oscuro, digamos, cuanto más joven es la persona que hace una compra en alguno de esos TPVs que estamos considerando, y en verde, cuanto mayor es la edad de la persona que hace la compra. Y los que conozcáis Madrid o los que seáis de Madrid, veis perfectamente que en toda la zona más pegada a Ciudad Universitaria hay mayor presencia de jóvenes, en toda la zona del centro hay, digamos, más marcha, por así decirlo. También hay bastante presencia de jóvenes en el barrio Salamanca, algo menos, y en la periferia hay menos actividad comercial, donde vayan los jóvenes, hay una actividad quizá más de barrio, pues bueno, más distribuida, ¿no? Entonces, esta reflexión es muy tonta, es muy sencilla, pero nos ayuda a entender que a partir de esos datos que tenemos, podemos crear representaciones de la realidad que son válidas, podemos crear un modelo que, si bien aquí lo conozco, me lo llevo a otro sitio donde no lo conozco y me permite entender mejor de qué va el mundo ahí donde voy, y entonces podré adaptarme mejor a eso, empezar a conectar las distintas zonas de mi cerebro. Hicimos otro experimento que ahora parece ser que algún medio ha calificado como un clásico, que es este, que algunos lo habréis visto en la entrada, donde se ven pagos en cuatro categorías durante la Semana Santa de 2011. En azul, alimentación; en amarillo, gasolineras; en rosa, fucsia, moda; y en rojo, bares y restaurantes. Ya hemos pasado el lunes, ya vamos por el martes. Veis que ahora, en el miércoles, por ejemplo, se ven todas las carreteras de salida de Madrid pintadas de amarillo. Son todos los madrileños huyendo a las playas durante la Semana Santa y parando en las gasolineras. Y por la noche se verá ahora, el jueves, una gran mancha roja en toda la costa, que es todos los que están cenando en bares y restaurantes, por ejemplo. Y también se ve ahora, viernes, que ya es festivo en toda España, que en la categoría azul, que es alimentación, no hay apenas consumo porque están las tiendas cerradas. Y me diréis de nuevo: Marcelo, esto ya lo sabemos. Bueno, ahí veis un gran pico rojo, por ejemplo, comiendo a mediodía también mucha gente de vacaciones, más que en otros días, ¿no? El sábado, que vuelven a abrir las tiendas, la alimentación y la moda pegan una gran explosión, la gente tiene hambre, se lo ha comido todo en los dos días previos festivos. El domingo vuelve a haber todavía bastante actividad de bares y restaurantes, cierta actividad en carreteras, volviendo cada uno a de dónde es, y el lunes, más o menos, la situación vuelve a la normalidad, menos en Cataluña y Valencia, donde todavía hay poca actividad en comercio, porque allí es festivo el lunes y no el jueves. Y ahora ya estamos en el martes, y el martes tenemos actividad general en toda España. Y este otro experimento también nos sirvió, pues, para básicamente lo mismo, para tratar de enseñar que esos datos que tenemos guardados en distintos sistemas informáticos encierran una historia, y que esa historia nos sirve para entender mejor la realidad que estamos navegando, y que es perfectamente válida para empezar a construir sobre ella. Así que, a partir de toda esa capacidad de datos, empezamos a hacer una serie de experimentos, y me voy a centrar en un par de casos de uso ahora, en los que hemos tratado de construir nuevas herramientas que tienen en cuenta los datos que tenemos, pero también las interacciones que suceden entre esos datos, ¿no? Atendiendo a los emails que decía. Y para explicarlas, me voy a ir un momentito al mercado de las especias de Estambul, donde hay siempre una gran actividad y un montón de puestos, muchísimo comercio, ¿no? Y nos vamos a fijar en este buen hombre. Os presento a Mehmet. No sé si se llama Mehmet, pero da igual, yo me lo invento. Y Mehmet tiene un problema, básicamente, y es que necesita ampliar su negocio, ¿no? Pero no consigue financiación, por el motivo que sea. Cuando va a su banco no le termina de dar crédito, porque las cuentas que presenta a lo mejor no reflejan bien su actividad real, o cualquier historia. Entonces, si nos fijamos en que tenemos todos esos puntos que se encienden por el mapa de España, ¿no?, de actividad comercial, tal vez, si nos fijamos en cómo eso sucede en un comercio determinado, entendamos mejor cuál es su realidad, tengamos más patrones de activación, como decíamos antes, y eso nos permita saber si le podemos dar un crédito o no, predecir mejor. Entonces, podemos mejorar el acceso al crédito, y esto es, por supuesto, de grandísimo interés para una entidad financiera, porque está en el núcleo de casi cualquier actividad. Entonces, lo que hemos estado haciendo es explorar de qué manera esas interrelaciones y esos datos nos ayudan a entender mejor, más allá de los modelos ya existentes. Entonces, tomando una red cualquiera, esta es una red real de relaciones entre comercios aquí en Madrid, de compras que suceden, mismo cliente que compra en distintos sitios y tal, considerado todo de manera agregada y anonimizada, podemos ver cosas como que, si nos fijamos en un comercio, a lo mejor nos damos cuenta de que tiene una determinada cuota de mercado en la zona en la que se encuentra. Que eso es algo que tradicionalmente es relativamente complicado de saber. Entonces, más allá de las cuentas que me presentes o no, si estás en una zona determinada donde resulta que eres la mejor zapatería de toda esa zona, tienes una posición bastante fuerte, y además veo la evolución, y además puedo hacer cierta predicción, pues esto me está informando más sobre qué tal funciona tu negocio.
si además me doy cuenta de que compartes un número de clientes con toda la zona en la que estás, es decir, tienes tejida una red más o menos sólida de relación con los otros comercios, también frente a una situación complicada es más probable que puedas sobrevivir, sencillamente porque hay se genera una actividad económica compartida entre todos esos que están ahí, y eso también nos puede servir para mejorar nuestro conocimiento de ese comercio. Y si también nos fijamos, por ejemplo, en cómo de dispuestos están tus clientes a ir a tu negocio para comprar el tipo de bien que tienes, a mi zapatería vienen de 3,5 kilómetros, mientras que al resto de las zapaterías del barrio vienen, bueno, de una huella, digamos, espacial menor, pues esto también me dice algo sobre lo bueno que eres haciendo lo que haces, ¿no? Entonces, si consideramos todo esto, y estos son nada más que una serie de ejemplos, se pueden hacer muchas más cosas, nos aparecen nuevos índices de actividad basados en el contexto, realmente. No solo en quién eres tú y ya está, y esto ya lo dijo algún gran pensador español, ¿no? que yo era yo y mis circunstancias, y los comercios también son ellos y sus circunstancias, y cada negocio es el negocio y sus circunstancias, y por eso es tan importante tener en cuenta ese contexto y ser capaz de interconectarlo, ¿no? Entonces, a partir de esto, podemos empezar a mejorar algo que estamos pilotando ahora mismo y que está dando buenos resultados. Para contar otro caso de uso, vamos a volver a nuestro amigo Mehmet, quien sigue en su tienda en el mercado de las especias y tiene otra pregunta ahora mismo. Y es que le gustaría saber más sobre estos señores que le hacen fotos como yo, pero no le compran ni un maldito saquito de pimentón. Y el caso es que este señor, aunque realmente en ese mercado creo que no va a tener mucho problema porque el flujo de personas es enorme, probablemente le podría ayudar a tener un mejor conocimiento de su cliente. Entonces, ese conocimiento de su cliente también es algo que se puede tratar de entender, no solo de su cliente, sino de su actividad. Al final es el mismo caso que el anterior, entender el contexto de un negocio, de un comercio, de una empresa, pero en lugar de para que nosotros le podamos dar un crédito, para que el propio comercio pueda hacer algo mejor en su gestión, ¿no? Entonces, a partir de todos esos datos, podemos tratar de ayudar al comercio con herramientas que le den más inteligencia. Entonces, si consideramos el contexto en el que operan y de datos, digamos, que afectan a la actividad de un comercio, podemos considerar que hay como tres grandes ejes: clientes, zona y sector. Y un comercio sabe algo sobre sus clientes, sabe algo sobre la zona en la que opera, sabe algo sobre el sector en el que opera, pero a lo mejor no sabe tanto sobre el sector en el que opera, pero en otra zona de la ciudad donde, bueno, quizá le podría interesar poner otra tienda. O no sabe tanto sobre su clientela cuando no está en su comercio o cuando está haciendo cosas en otro sector. O digamos que hay multitud de puntos entre esos tres ejes donde el comercio no tiene tanto conocimiento. Y en todos esos puntos de cruce realmente hay oportunidades. El comercio puede pensar en expandirse, puede pensar en ofrecer una cartera distinta de productos, puede pensar alianzas con otros comercios, puede pensar en abrir hasta más tarde si ve que en su zona se vende, o cambiar sus horarios de apertura, cerrar porque no hay más actividad, a lo mejor no cierro porque a lo mejor entra alguien, pero es que resulta que nunca pasa nadie por ahí, ni en tu comercio ni en el de nadie. Entonces, con todo este tipo de datos y a través de todas estas preguntas, fuimos tratando de trabajar con comercios con los que trabajamos para ver si les podía ser de utilidad todo este tipo de información. Y estuvimos haciendo una serie de estudios, aquí pues he pintado uno que es así como un poco más visual, donde por ejemplo pintamos la cuota de mercado, como os contaba antes, en códigos postales donde está presente una cadena, en este caso me parece que era de restauración. Entonces hay determinados códigos postales donde el restaurante o los restaurantes de esa cadena tienen una presencia muy fuerte, capturan, no lo veo muy bien, pero bueno, un 37%, un 32%, en torno a un 30% de cuota de mercado. De cada 100 euros que se gastan en restaurantes en ese código postal, 30 se dan para esa cadena. Está muy bien. Sin embargo, hay otros códigos postales donde tienen un 7, un 1 o directamente no están presentes porque no tienen restaurante, porque el restaurante funciona muy mal. Entonces, es difícil para una cadena estimar eso de una manera continua y de una manera recurrente. Y si quieren pensar en dónde van a abrir el nuevo comercio, esta información les puede ser muy útil. Y esto es una información que, a través de la información que tenemos nosotros, a través de los datos que tenemos, de nuevo, de una manera anónima y agregada, se puede tratar de, digamos, devolver todo ese valor al comercio para que ellos piensen qué hacer con eso. Entonces, hemos desarrollado una herramienta que ahora mismo ya tenemos en producción en algunas zonas en España con comercio real, donde lo que hacemos es tratar de, digamos, traducir en algo más fácil de comprender para el negocio
todos esos datos que tenemos, dándole información de patrones, horarios de consumo en su negocio o en su entorno, ver cosas como una especie de fidelidad de sus clientes o cuota de mercado que tengo en mis clientes, es decir, no ya en una zona, sino en la gente que compra en mí, cuánto se gasta en mí en restaurantes versus cuánto se gasta en otros, ¿no? Y esto pues también les puede dar idea de cómo gestionar todo eso. Pero siempre estás valorando sobre producto, sobre cuota de mercado que se paga con los medios del BBVA. Por supuesto. Sí, perdón. La pregunta es que si la estimación de todo esto se hace a partir de los datos que tenemos de los medios de pago BBVA que representan una parte de todos, por supuesto. ¿Y cómo le quitas el sesgo de que el BBVA puede no estar presente igual de con tanta penetración en unas zonas que en otras? Ahí, claro, las cuestiones de cuota de mercado nuestro propio, ¿no? Que al final, por supuesto, afectan a esto, se tienen en cuenta a la hora de calcular los indicadores, pero de todas maneras... no es solo los números absolutos lo que importa, sino muchas veces las tendencias, las comparaciones. Aquí te puedo comparar con tu sector y al compararte con tu sector, incluso aunque sea basado en una cuota de mercado, lo que sí que estamos presuponiendo para hacer esto es que más o menos el cliente de BBVA se distribuye de una manera uniforme. Hay ciertos sesgos también, por supuesto, pero eso ya a lo mejor son más difíciles de estimar y en todo caso, sabiendo eso, es decir, dejándolo claro en la herramienta y se deja claro cuál es el origen de la información, digamos que ya se tiene el contexto necesario para a partir de ahí entender cómo aplica esto a la realidad de mi negocio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo eso, como decíamos, pues hemos creado esta herramienta que pensamos que también puede ser un buen ejercicio de traslación de toda esa capacidad de datos que tenemos hacia afuera, ¿no? Voy a hablar brevemente de la API de datos, que ya también creo que mencionó Elena brevemente en la entrada y que es parte de todo este concepto de innovación, digamos, del que forma parte esta semana. De toda esa tendencia a la conectividad mayor de los datos, ¿no? Para crear ese neocórtex, si queremos, y dentro de la tendencia de que las bacterias en nuestras tripas nos ayuden, alguien que no somos nosotros nos ayude a generar un mayor valor, pues realmente hay mucho valor en que todos estos datos de los que estamos hablando no se queden solo aquí dentro, sino que realmente también puedan estar disponibles para que sean terceros los que, utilizando esos datos, combinándolos con su expertise de un sector determinado o los que, combinándolos con otros datos que puedan ellos tener, puedan generar un mayor valor. Entonces, hemos estado trabajando en crear una API de datos abierta. Una API de datos abierta no significa gratis, en cualquier caso, también puede serlo, pero no necesariamente. Entonces, esa API de datos abierta es algo que sí que queremos lanzar comercialmente ya en este año y que ya la hemos estado experimentando a través de dos concursos de datos, donde, en fin, los resultados fueron bastante buenos. Podéis consultar todo el cómo fue, si no conocéis esos concursos, en la web del Centro de Innovación y en todo el centro estos días. Porque en fin, está todo bastante expuesto ahí. Pero, como decíamos, son digamos un paso más en la dirección de esa generación de nuevas capacidades de adaptación, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, algún día dará lugar a posibles negocios como un punto de venta hipotético, esto no existe, pero podría existir perfectamente, donde un tercero, utilizando datos que tenemos nosotros y otros que pueden estar disponibles, cree programas de fidelización cruzada entre distintos comercios, donde yo compro aquí y me sale un ticket donde me dice dónde más en el barrio pues puedo ir con ese ticket y a lo mejor me dan un descuento y, en fin, esto perfectamente se podría empezar a construir una vez que esa capacidad de datos esté expuesta, ¿no? A través del programa de la API abierta. O un servicio muy sencillito, como estas pegatinas que tienen hoy en día todos los restaurantes ahí puestas de yo estoy en 11870 o soy el mejor en TripAdvisor o algo así, pues en lugar de basarnos solo en las opiniones de la gente que opina en esos sitios, también podemos llegar a decir que en este local hay muchos turistas o que en este local pues está digamos dentro de alguna tendencia determinada que se pueda sacar a partir de los datos y por qué no, esto podría ser también un servicio que alguien crease y que le pudiera interesar a los negocios, ¿no? Entonces vemos que puede haber digamos mucha actividad a partir de aquí, a partir de esa API de datos abiertas. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto de los datos, estas nuevas capacidades, ¿no? Pues básicamente es considerar, como breve recapitulación sobre lo que estaba hablando, es considerar que todo son interacciones, la vida son datos, pero son datos generados por interacciones. Y esas interacciones son las valiosas, esas interacciones son las que describen. Entonces,
tenemos que fijarnos en que hoy ya por fin tenemos esa capacidad que sí viene dada por la tecnología, pero donde lo importante es lo que está sucediendo y no solo la tecnología para procesarlo. Hoy tenemos la tecnología para poder medirlo más que nunca. Entonces hay que tratar de evitar la indecisión. Hay como mucho momento de no sé si me subo al carro de los datos o no, estoy ahí esperando. No, o sea, realmente hay que tener clara cuáles son nuestras preguntas, ¿no? Y digamos, dentro de eso, tratar de avanzar. Hay que considerar el contexto en el que uno opera, hay que considerar las conexiones, hay que considerar cómo todo eso se refleja en los datos, hay que considerar que tu contexto, conexiones y datos pueden ser relevantes para otros, si quieres crear esa capacidad, digamos, en red, ¿no? Y la capacidad en red es lo que realmente nos permite una capacidad de adaptación mucho mayor. Y ahora, solo como breve apunte para terminar, todo esto de los datos, en fin, no he podido seguir la conferencia toda la mañana, entonces no sé cuánto se ha hablado de esa figura mítica, ¿no? El data scientist, el que sabe hacer de todo, pero en fin, un breve apunte nada más al respecto de cómo es, pues una propuesta para explicarlo. To seek the Holy Grail. Is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? Huh? I don't know that. You didn't know so much about swallows. Well, you have to know these things when you're a king, you know. El data scientist es el nuevo hombre del Renacimiento. Y si Leonardo da Vinci existiera hoy, sería un data scientist. Esto es un término acuñado por DataBears, y ya cierro con pequeña publicidad. Hoy a las 7, aquí, para cerrar el día, habrá un DataBears, es un evento informal en torno al mundo de los datos, al que espero que podáis quedaros todos. Precisamente se va a hablar de los ganadores de los Innova Challenge y, en fin, os estáis todos más que invitados. Y con esto, nada más. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta... Felicidades por la presentación. Un dato con respecto a cuota de mercado. Vosotros medís todas las operaciones que hacéis en los TPVs vuestros, que significa que recogen movimientos de clientes y no clientes. ¿Es así? Tenemos dos fuentes para eso que he mencionado aquí. Hacemos más cosas, pero bueno, para esto que hemos mencionado, hay, digamos, dos fuentes principales. Por un lado, las tarjetas de cliente BBVA que compran en cualquier sitio, no solo en TPV BBVA, y eso es una muestra, digamos, uniforme, esa de la que hablaba antes, que eso puede dar información sobre cualquier sitio, que convenientemente agregada y anonimizada nos da una visión de la actividad. La otra, efectivamente, es de TPV, donde sí que, digamos, se tiene acceso a cualquier tarjeta que pase por ese TPV. No quiere decir que ese comercio solo tenga ese TPV, por ejemplo. Es decir, que si yo soy cliente del Santander o del Deutsche Bank en Berlín y estoy haciendo una operación en un comercio con tarjeta TPV, se reflejaría esa transacción en los datos. Esa transacción está en la base de datos. La transacción como una no se refleja en los datos porque hay una serie de medidas para proteger la privacidad y todo esto, ¿no? Para evitar reidentificación, reasociación y demás. En fin, que hay mucho debate ahora respecto de eso, pero queda en la base de datos y agregada convenientemente si hay más de, según unos criterios, X transacciones, por ejemplo, y se cumple una serie de condiciones, pues puede salir en ese, por ejemplo, en ese dashboard de comercio que has tenido 5 clientes alemanes en el último mes, por ejemplo. Y podríamos ver, por ejemplo, en un restaurante, cuánta gente, cuáles son los restaurantes en Madrid, por ejemplo, con estrellas Michelin, que repiten los clientes y en los cuales no repiten los clientes. Eso ya es más delicado, porque llegar a dar información con nombre y apellidos de un comercio determinado, se lo podemos dar al comercio determinado, ¿no? Pero ya abrirlo a que un tercero tenga acceso a eso requiere un opt-in de ese comercio en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tema de la privacidad y lo que se permite y lo que no se permite, a ver, la potencia es infinita realmente, ¿no? O digamos que casi ahora mismo no tiene límite, pero... Hay que considerar muy bien esas cuestiones. Ahí hay muchísimas oportunidades de desarrollo de nuevos planteamientos de negocio y de, en fin, es un tema importante. A ti, Fernando. Hola, Marcelo. ¿Qué hay que hacer para que estos datos que los recopila el BBVA en este caso pasen que sean datos públicos y se puedan publicar en un medio, que es donde trabajo yo?
Perfecto. Como comentaba, en esa API de datos abierta que tenemos, lanzar en este año y solo tienes que ir y darte de alta como desarrollador, en fin, consumidor de la API, ¿no? Volverá a haber un concurso de datos, no sé si lo lanzaremos todo a la vez, la apertura comercial y el concurso, o en fin, el calendario está un poco incierto, pero no tiene más complicación que eso. Lo que hay en esa API, por supuesto, son datos agregados y anónimos, de tal modo que tú no puedes ir y decir quiero saber cuánto vende este comercio o cosas por el estilo. ¿Datos tienen interés público? ¿Pueden tener interés público? De que haya tendencias de comercio aquí en Madrid, de dónde, qué sí, zonas, etcétera. Indudablemente. Y de hecho, en fin, en el pasado hemos hecho, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, algún estudio sobre las dinámicas de turismo en Madrid, que es público y se puede descargar desde la web del Centro de Innovación y desde la página donde precisamente se explora esa vía, se explora el cómo toda esta descripción de actividad sirve para quizá tomar una mejor decisión a la hora de orientar las políticas en torno al mundo del turismo en Madrid y demás. ¿Vale? Creo que había otra pregunta aquí antes. Lo que no sé si tenemos el micrófono. Un momentito que viene el micro, es que si no, o si me lo hacen, la repito yo, porque si no en el streaming no se oye. Buenos días. A ver, he visto que todo esto lo estáis orientando mucho a comercio, tarjeta de crédito. ¿Otro tipo de negocios que, por ejemplo, funcionen más con cargo en cuenta, con demás? ¿Tenéis hecho alguna cosa? ¿Tenéis pensado hacerlo? Sí. Aquí, en fin, me he centrado en esos ejemplos por no alargarlo mucho, ¿no? Es decir, tenemos una actividad bastante amplia. Estamos explorando cómo aportar ese tipo de valor, por ejemplo, que aportamos al comercio basado en tarjeta, a otros instrumentos de cobro, por ejemplo, ¿no? Como una posibilidad. En fin, no puedo dar mucho más detalle al respecto del nivel de madurez y demás, pero está claro que en todos esos otros fuentes de datos que manejamos hay oportunidades parecidas a estas, ¿no? Y es bastante interesante. Un segundito, que ahora vamos allí a la esquina. Enhorabuena por la presentación, Marcelo. Ha estado muy bien. Relacionándolo con un comentario que se ha hecho durante tu disertación sobre la generalización de los datos y tal, ¿habéis compartido estos temas con Visa, con American Express? ¿Cómo tenéis algún feeling de ellos? Porque yo creo que aquí sí que ellos sí que manejan. Claro, Visa y Mastercard en concreto tienen, como quien dice, el 50% del mercado, ¿no? De toda la emisión. Hemos estado hablando, ellos también hacen análisis de este estilo y están tratando de entender de qué manera ellos también pueden aportar, ¿no?, con ese dato. No hemos hecho grandes trabajos, por así decirlo, pero bueno, hay una serie de checks, si quieres, que se han estado ahí explorando y que, bueno, nos dicen que no está tan mal, por así decirlo, la información, es decir, que sí que es relevante y demás, ¿no? Y también al tratarla incluso con comercios y ver tu ticket medio es este, pues dicen, ah, pues lo es, incluso considerando el efectivo, ¿no? Que el efectivo, recordemos, que sigue teniendo un peso muy grande en todos los pagos. Lo que pasa es que, en fin, los pagos con tarjeta ya suponen, por así decirlo, una muestra estadísticamente significativa. Son mucho más que una encuesta que haces a pie de calle, por ejemplo. ¿Cómo ves la evolución de este mercado en términos de colaboración interbancos? O sea, las entidades financieras tenéis distintos roles dependiendo del país en términos de emisor o adquirente. ¿Cómo crees que va a evolucionar este mercado en términos de colaboración? Ya no con los esquemas, sino con otras entidades. Pues dependerá un poco de la evolución de la cultura de cada entidad. Porque para hay que cambiar un poco la mentalidad y empezar a pensar más en términos de lo que implica toda esa nueva economía digital, ¿no?, y de lo que implican todos estos nuevos entrantes para darte cuenta de que a lo mejor tienes que hacer algo para defenderte o para sencillamente encontrar oportunidades, porque no solo hay que defenderse, hay muchas oportunidades nuevas que se pueden encontrar ahí, ¿no?, a través de estas nuevas cadenas de valor de los datos. Entonces, ya depende mucho de cada entidad, pero en fin, hay entidades que sí que están pensando que a lo mejor lo pueden hacer, a lo mejor no tienen ellos la escala suficiente o el nivel de inversión o qué sé yo, pero lleva es un cambio bastante fuerte, en cualquier caso, para entidades, digamos así, de gran peso, ¿no?, y donde además la cuestión de la confianza es crítica. Entonces hay que saber hacer las cosas y eso requiere, en fin, cierto tiempo de exploración. Y si no hay una por aquí. Enhorabuena, Marcelo, excelente presentación. Oye, yo tenía una pregunta complicada que no tenemos respuesta fácilmente. ¿Qué estáis haciendo con las pymes? Las pymes tienen casi vedado el acceso a Big Data.
y sin embargo, con planteamientos como el que tenéis del API, ¿no? Si se pueden unir entre ellas, pues podrían hacer planteamientos como los que se ha comentado de programas de fidelización, incluso hacer cross-selling o upselling entre ellas, ¿no? Es, uh-huh. es una interesante fórmula para manejar tiendas de conveniencia más. Totalmente. Con las pymes, herramientas como la que he mostrado de apoyo al comercio, en realidad su sector de aplicación más interesado, tal vez, o donde más desarrollo puede llegar a tener, son las pymes, tal vez, porque lo que hace es facilitar eso. Entonces, alguien que no tiene esas capacidades lo puede hacer. Grandes grupos ya tienen sus departamentos de Business Intelligence, aunque no tengan algunas de las capacidades de datos de las que hemos hablado, ¿no? Pero, en fin, ya les suena, lo conocen más, por así decirlo. Esa es una forma de llegar con un producto ya hecho, listo para usar, pero donde siempre es importante considerar el crear un ecosistema, ¿no? Y es el volver, de nuevo, el microbioma. Ese microbioma es necesario. Entonces, a través de la API de datos, lo que hacemos es exponer una capacidad para que sean terceros los que ya empiecen a integrar esa capacidad entre sí. Es decir, no tiene por qué ir un comercio o una pyme a consumir directamente de la API de datos. No lo va a hacer porque no tiene las competencias para hacerlo. Pero un integrador, por ejemplo, lo puede hacer. Y una alianza entre comercios que se sumen a una solución que un integrador saque, lo podrían llegar a hacer. Entonces, precisamente la vía de la apertura a través de una API es la forma, digamos, de ir haciéndolo. Es el ir pasando de ese modelo cerebro reptiliano a un modelo más gradiental, corteza, en fin, mis paranoias. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Pues nada, muchas gracias. Ahora. Si quieres estar a la última en innovación y emprendimiento, visita www.centrodeinnovacionbbva.com.